Muy buenas noches, amigas y amigos. Soy Rómulo Fernández Medina. Saludo desde el Alto Mayo, región San Martín, del país más importante en el corazón de América, Perú. Llegando a ustedes con La Voz de las Regiones, programa producido y difundido por Pymes Perú RTV, gracias al soporte del Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Internacional. Muchas gracias por estar allí. Hoy hablaremos de la provincia Alto Amazonas y también del Alto Mayo. Dos espacios interesantes, compartiremos algunos videos, comentaremos sobre los mismos, esperando que usted esté atenta, atento y nos ayude a compartir con sus amistades. ¿Qué pasa en el Alto Mayo? ¿Qué pasa en Loreto, Alto Amazonas, más conocido como Yurimaguas? Previo a ello, un saludo a mis colegas. Nessy Rojas, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Señor Rómulo, muy buenas noches. Shauni, muy buenas noches. Y también darle la bienvenida a todas las personas que en este momento nos están visualizando por el canal, por Facebook, ¿no? A este, bueno, nuevo y siguiente programa de La Voz de las Regiones. Bienvenidos. De igual forma, incorporamos hoy formalmente y oficialmente a la comunicadora y emprendedora, a la comunicadora social y emprendedora Shauni Vargas desde la región Tacna. ¿Cómo estás, Shauni? Muy Buenas buenas noches. noches. Buenas noches, señor Rómulo. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Nessie? Muy contenta de poder estar acompañándolos esta noche aquí. Muy buenas noches a todos, a los que nos están visualizando también desde el canal Pymes de RTV Perú, tanto por Facebook como por YouTube. Desde acá les mando un saludo desde la ciudad de Tacna, el sur del país. Listos ya para empezar el programa el día de hoy y poder ver todo lo que usted nos trae, habiendo recorrido ya el Perú en estos días. Muchas gracias, Shauni. Pues amigas y amigos, estos son los rostros que verán los próximos viernes en La Voz de las Regiones. Probablemente en alguno de los programas, a veces por los viajes y por el internet donde estoy. Felizmente hoy día me está acompañando de manera favorable el internet. Algunas veces se complica cuando llegan las lluvias, los truenos, los relámpagos, se cortan los servicios de las comunicaciones y por más esfuerzo que uno hace, no podemos ingresar. Pero ahí está el equipo de dos conductoras, definitivamente, que estarán siempre alcanzando la información de nuestras regiones. Bien, dicho esto, ¿qué les parece si miramos una partecita de un primer video desarrollado en el lago Cuipari? A ver si nuestro estimado Oscar, quien está en el soporte técnico, nos ayuda con este videíto y vamos comentando qué observan de nuestra Amazonía peruana, en este caso, en una parte de la región Loreto. Nos encontramos en Cuipari, visitando a esta zona maravillosa que Dios nos ha permitido, la naturaleza, la mayor riqueza que podemos tener. Podemos visualizar, inicia nuestro recorrido, estamos yendo en un peque peque, en realidad generalmente se hace en una canoa con remo. Vamos a conocer un poquito de la zona. Luego estamos con los dirigentes y vamos a empezar por nuestra coordinadora para la provincia Alto Amazonas. Me refiero a la ingeniera Carla Álvarez. Buenos días, aquí estamos haciendo el recorrido del lago Cuipari. Soy la ingeniera Carla Álvarez, coordinadora. Estamos haciendo este recorrido con el objetivo de trabajar con la comunidad mediante planes de trabajo, proyectos y al mismo tiempo fortaleciendo a la asociación y trabajando con las mujeres emprendedoras en la comunidad de Cuipari. Excelente, hemos tenido hoy una reunión con autoridades
y entre ellos han habido algunas peticiones. ¿Qué opinión tienes? En el equipo estamos acompañados de otras especialidades con una visión compartida. Buenos días, soy Liz Carela Ramírez Coral, egresada de la UNAV, de la Facultad de Ciencias Biológicas. Estamos visitando Cupari. Justamente estamos ahorita navegando por el lago Cupari, y la opinión sobre la reunión de esta mañana en la que han estado autoridades de la municipalidad, de esta comunidad, de la asociación. ¿Cuál es tu opinión? Apoyar a la comunidad para que tenga un desarrollo económico, turístico también, social, para que ellos puedan desarrollar proyectos en su comunidad. Excelente. Bueno, vamos haciendo un trabajo de equipo. Ciertamente no es tarea de una sola persona. Con Vive Internacional somos un equipo y trabajamos tanto a nivel de las organizaciones como con el soporte de los profesionales especialistas. Vamos ahora a conversar con el presidente. Señor presidente, perdóneme, por favor, su nombre, sus apellidos, el nombre de la asociación. Soy presidente de la Asociación de Productores de Ecoturismo, Representación y el Diputado Industrial. Sí, sobre esto que venía pidiendo es... Un instante, ¿Cupari es una comunidad que pertenece a qué distrito? A la provincia de Alto Amazonas. A la provincia de Alto Amazonas. Ajá. ¿Qué población tiene más o menos aproximadamente Cupari? Tiene 1050. Más de... 1050. ¿Cuál es el propósito en realidad de todo lo que la asociación viene buscando, respaldo, coordinaciones? ¿Qué objetivos tiene? Sí, estamos en un proyecto también de maquinaria para piladora, ¿no? Vamos a conversar ahora con nuestro anfitrión. Justamente en la primera reunión que desarrollamos en la provincia de Alto Amazonas en octubre del año 2021, teníamos justamente la representación de acá de Cupari, y más aún recordando que yo he estado en esta zona en el año 2012, y de cómo no recordarme de este lago maravilloso. Así que vamos a conversar con nuestro anfitrión. Por favor, nombre, apellidos, la responsabilidad que usted viene ejerciendo y profundicemos un poquito los proyectos. Ya. Muy, muy agradecido, señor Rómulo y señora Carla. De verdad, su presencia en Lago Cupari. Como miembro de la asociación, como fiscal, la inquietud que tenemos como asociación, los objetivos trazados es de nosotros hacer estanques flotantes en el lago Cupari para salvaguardar la alimentación de la comunidad estudiantil y el pueblo en su conjunto. Tenemos una población de 1050 habitantes. El caserío Lago Cupari está ubicado, es parte del distrito de Teniente César López Rojas, que hay provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto. Y nos llama mucho la atención de que las especies que había años atrás ya están extinguiéndose, están en extinción. Sobre eso, justamente, en el año 2012, cuando vine, desde luego navegábamos en una canoa a remo. Y yo recuerdo que íbamos con...
contemplando. Primero circulaban las aves de un lado a otro. Nos acercábamos a la orilla y podíamos apreciar una variedad de aves. Y luego íbamos avanzando en la canoa y los peces saltaban alrededor, hecho que obviamente ha cambiado. Sí, ha cambiado bastante del 2012 a ahora, al 2022. Ha cambiado por las razones, bueno, que la población también ha aumentado. Bien, en realidad el video, la conversa continúa. Yo lo que quiero, de lo que hemos escuchado a las cuatro personas que han intervenido, tanto a la ingeniera Carla Álvarez, como a la bióloga Liz y al presidente y al integrante, nuestro anfitrión, cada uno ha vertido una opinión. Desde luego, es importante señalar que para llegar al lago Cuipari, que no es la primera vez que yo he llegado, llegaba el 2012, según han escuchado, hay que abordar una embarcación que nos toma un promedio de una hora y media, dos horas navegando. Luego hay que abordar un vehículo, una moto con carrocería, ir por una trocha para llegar a la población. Entonces, es realmente interesante, pero sus accesos no son muy, muy fáciles, que digamos. Me gustaría los comentarios de lo que ustedes han escuchado. Bueno, lo que me llama la atención es desde la época en que usted ha visitado, el 2012, ¿no? ¿En cuánto es la depredación que ha habido en el lugar? Por lo que la preocupación que mencionaban era que el tema alimenticio, ¿no? Ya los peces han desaparecido, muchos de ellos. ¿Cuál es la forma que ellos están entendiendo esa sostenibilidad alimenticia? ¿Qué es lo que ha podido apreciar usted? Sí, yo lo veo un poco complejo si no se trabaja ahora mismo. En la reunión, previa a la grabación, hemos estado con el gerente de la municipalidad distrital, con las autoridades de la comunidad. Se ha tenido una reunión y se ha establecido un acuerdo donde Compime Internacional, a través de la ingeniera Carla Álvarez, ya remitió el día de ayer el plan de trabajo para este año a efecto de poder generar economía desde Mujer Emprende, desarrollando economía local, y entre ello está justamente la crianza de peces en ese lago, acompañado de capacitación para que sea sostenible. Entonces, digamos que la visita nuestra ha sido para consolidar un acuerdo, la comunidad, el distrito, con PYME Internacional, y vamos a ver quiénes más se suman. Me gustaría tu comentario, Shao. Sí, justamente bajo ese tema yo iba a hacer la pregunta, ¿no? Porque como se puede apreciar en las imágenes, ¿no? Las personas, en primer lugar, manifiestan mucho los líderes de esta región de Cuipari, que pertenece a Loreto, ¿no? Muchos no estamos ubicados en el espacio a veces, ¿no? Y pertenece a Loreto. Yo particularmente, antes de haber visto ya previamente estos videos, nunca había escuchado de Cuipari, sí de Loreto, ¿no? Con todo lo que atrae el turismo allá, ¿no? Pero a veces se centra el turismo en las ciudades grandes, ¿no? Y se deja de lado a los lugares más pequeños, ¿no? Y sus necesidades, ¿no? Yo veo acá tanto la ingeniera como el presidente y como el encargado de hacer el tour, y explican claramente que ellos quieren hacer estanques flotantes, ¿no? Para poder, yo me imagino algo así como piscigranjas, ¿no? Para poder hacer un criadero más sustentable y que no se siga depredando a la especie y desaparezca, ¿no? Siento que esto es una excelente opción y al tener el lazo con Compime ahora para articularse de mejor manera y puedan ser escuchados, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante del cuarto poder, ¿no? Señor Rómulo, que da los medios de comunicación y las redes para que puedan ser escuchados las diferentes regiones y puedan encontrar una solución a sus problemas, ¿no? Una anécdota que les comparto,
en plena reunión de trabajo con las autoridades, una emprendedora y dirigente de una parte de esta comunidad interrumpió la reunión y vino a alcanzarme una hoja digitado a máquina de escribir mecánica. Estamos en pleno siglo de la tecnología y ella obviamente me alcanzó, y lo digo de buena forma, lo digo porque valoro la actitud de esta mujer. Uno, que ha buscado una máquina de escribir mecánica porque todavía hay ahí, digamos, una lejanía del uso de las tecnologías. Pero dos, en ese documento señala, me piden ayudar a reforestar parte de su comunidad. Mire, estamos hablando de la Amazonía, estamos hablando de Loreto, del pulmón más importante hacia el mundo que tenemos, entre Perú, Colombia y Brasil, definitivamente nuestra Amazonía peruana, y Loreto es la que tiene la mayor extensión. Pero lo que quiero es resaltar la actitud y la preocupación que hay en los líderes que hemos escuchado y lo que estoy dando testimonio de una emprendedora del lugar. Bueno, esas son las experiencias y las vivencias que uno va encontrando cuando estamos con las personas en su mismo lugar. Bien, vamos a otro sitio, vamos a hablar de emprendedoras. A ver, vamos a mirar y escucharle a una emprendedora, justamente. Vamos a la comunidad de Apangarugiaco. Estoy medio lento deletreando para no equivocarme. ¿Ya? Veamos el video de esta conversación con esta lideresa. Estamos ahora en el caserío Apangarugiaco. En realidad, me he demorado por hablar, ¿verdad? Lo cierto es que estamos en la provincia de Alto Amazonas, aquí en la región Loreto. Somos recibidos por la presidenta de una organización que viene desarrollando actividades interesantes que nos va a contar ella misma. Muchas gracias, señora, por recibirnos. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Selmira Ramírez Juan. Doña Selmira, usted lidera una organización. ¿Cómo se llama? Bueno, yo para empezar, hace 14 años que he sido agente municipal. Estábamos liderando esta comunidad, haciendo los proyectos. Ahora ya me hace la gente y estoy metida en la danza, en la cultura y después en estos proyectos de las cabecitas. Wow. Entonces tenemos un proyecto y después también tenemos un proyecto de piscigranja. Wow. Varios proyectos. Pero yo quiero que vayamos por partes. Yo estoy informado de su primera actividad, las flores. ¿Qué ha pasado con las flores? Cuéntenos un poquito cuántos integran esta comunidad y cuál es la actividad principal. No, somos 53 moradores que tenemos nuestro botecito desde la comunidad de como de 5 hectáreas. Y las que trabajan en las flores, mayormente somos como de 12. No todos trabajan en flores porque no todos tienen sus parcelas. Los demás tienen poquito terrenito donde viven, nomás ellos, y salen a trabajar y demás. Y los que tienen sus parcelas, pues tienen sus bonitos jardín, todo eso. Algunos nos mantenemos, se mantienen de esto. Todo, hace muchos años que nos manteníamos de esto. Como ven, la pandemia, O sea, la pandemia, digamos, ha limitado para el pedido de las flores, porque anteriormente ustedes proveían de manera permanente. Sí, todos los sábados, todos los que vivimos allá en esa parte, ya el día sábado de esta zona estábamos en el barrio, ya llevando la bandeja de flores. Vendíamos a las personas de panteón, a los funerales, hasta para las iglesias, para todos, vendíamos mucho. De eso prácticamente nos manteníamos. Sábado esperábamos y ya llevábamos. Ajá. Pero ahora, bueno. Esperemos que se recupere. La otra actividad es la cultura, las danzas. Ustedes han viajado a algunos eventos en algunas regiones. Cuéntenos un poquito cuántos le integran, cómo es estas danzas. Tenemos un amigo que se llama Julio Espinosa. Él cuando ya ha llegado acá, tiene su parcelita, nos empezaron a meter en la danza. Él nos enseñó a ensayar todo eso. Y cuando hemos ido a competir aquí nomás en Yurimagua, nos hemos quedado en primer puesto, en segundo puesto, en primer puesto, en segundo puesto. Varias veces, desde 2010 por ahí nos quedamos. Y ahí viendo eso, nos ha invitado a Rioja para el lanzamiento del carnaval, nos hemos ido. Nos ha invitado a Tarapoto para el lanzamiento del carnaval, nos hemos ido. Nos ha invitado a Lamas, a Moiván, a todos nos hemos ido, porque eso celebra el carnaval.
Luego de ahí un día nos dice el dirigente que tenemos una invitación a Cajamarca. Nos pusimos en acción a trabajar, a ensayar todo y nos fuimos. ¿Cuántos integran? A veces nos vamos 56, 46, 26. Ok, todo termina en 6. ¿Qué tipo de danza son? Son adoración a la cruz, a Santísima Cruz, de su patrón de este caserío es el Sagrado Corazón. Y la danza le hemos denominado Santa, la danza de la Santa Cruz del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Con qué instrumentos musicales lo acompañan? Todo es con quena, quena, bombo y todo eso. Ajá. ¿Y vestimenta? Vestimenta, vestido de flores. Vestido de flores. Ah, esa es una particularidad, ese es un punto que hay que resaltar. O sea, una de las actividades para ustedes, las flores, y han asociado con las danzas. Ajá. Muy bien. Todo es ecológico. Todo es ecológico. Nada, nada, no hay ni una cinta, nada. Todo es de solita, todo es de ecológico. Bueno, y hoy estamos en un lugar donde ustedes han recibido un terreno, una donación. Estamos justamente en un punto estratégico que sería importante nos dé a conocer qué es lo que se piensa hacer en este lugar. En este lugar que estamos pensando hacer una maloca grande primero. Luego, ya es nuestro sueño, es hacer una catarata aquí. Bien. A la agua del Guayaga. No sé si podemos detener el video. Mira, el video va un poco más. Primero, destacar a una persona de la tercera edad con esa actitud, con ese entusiasmo, hablando de proyectos donde va a jalar el agua de... Ahí tenemos dos ríos, indudablemente, al lado, dos ríos grandes. Y entonces, cómo ella proyecta construir todo un escenario para un turismo de aventura, turismo con caminata, turismo por embarcación vía el río Guayaga o turismo vía carretera. Y la otra cosa es que la comunidad donde ella está, del cultivo de flores y las danzas que han estado en varias regiones y han ganado premios, han ganado dinero incluso, es una comunidad que no tienen ni agua potable, ni servicios higiénicos, ni energía eléctrica. Y el gobierno regional lo ha declarado zona turística ambiental. Entonces, dejo para su comentario. Ustedes, primero valoro a la actitud de la lideresa, sin duda, no sé qué cosa puedan ustedes resaltar, pero segundo, estoy dando cuenta de lo que yo he podido apreciar, en la práctica. Realmente es sorprendente que la nación no haya declarado patrimonio cultural y sea una zona altamente, se supone, turística, por eso que lo han condecorado con este nombre. Sin embargo, no haya los medios suficientes para que se realice y se canalice un turismo del cual ellas prácticamente podrían vivir y cambiar sus vidas, ¿no? Comentaba ella un poco acerca del tema de las flores, que antes ellas esperaban el fin de semana para poder tener ese ingreso extra y que ahora no lo están teniendo, ¿no? Y es un poco apremiante y preocupante para ellas, me imagino, ya que es uno de sus principales ingresos, según lo que he escuchado. Es muy conmovedor poder ver que mujeres en nuestro país, de todas partes de nuestro país, todavía siguen viviendo una realidad que las limita. Y a mí realmente me inspira a poder pensar en todas las posibilidades de todas las demás que estamos en mejores posiciones o en lugares donde hay un mejor apoyo, ¿no? A veces estamos viendo atrás donde no las hay, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, señor Rómulo, en ese sentido yo resalto de ella porque ella habla con una fluidez en el cual se proyecta, ¿no? Está proyectándose un futuro cercano. A pesar, ella menciona en una parte muy pequeñita el tema de la pandemia, pero como algo muy ligero, ¿no? Porque ella ve que hay un futuro a pesar de todas las vicisitudes que puede tener el lugar, ¿no? Entonces, son 3 años, un golpe muy duro para las personas que viven de esta naturaleza, ¿no? De un turismo vivencial que sería propicio para ellos en el tema de que cultivar las flores, ganar concursos, es un halago para ellos porque es un premio a ese gran esfuerzo. Cultivar las rosas no es tan fácil tampoco, ¿no?
como dice, no hay agua potable, pero tenemos el río, pero muchas veces tenemos mucha agua, pero no es lo suficiente y no es lo que necesitamos para cultivar. No, es un tema bastante difícil y admirable la persona que ya tiene proyectado lo que va a hacer, lo que va a realizar en ese lugar. Son las realidades que vamos encontrando en nuestro caminar. A nombre de Compime Internacional, Pymes Perú RTV, justamente identificando realidades. Ojalá en un tiempo no muy lejano estemos con nuestro camarógrafo y las imágenes puedan ser mejor, el audio pueda ser mejor, pero lo que quiero decir es que no nos detiene nada cuando hay que trabajar por nuestro país. Y no es de ahora. Tenemos más de 11 años al aire con Pymes Perú y estamos trabajando en todas las regiones. Vamos a ver ahora otra realidad de otro sector, desde la comunidad de Túpac Amaru. Vamos a ver la parte económica, la producción en el tema agrícola, ¿no? Hemos visto el turismo, hemos visto el tema de la pesca y ahora vamos a ver el tema del arroz. Nos encontramos con don Carlos Dávila, aquí en los campos de producción de arroz en el caserío Túpac Amaru, de la provincia Alto Amazonas, región Loreto, para conversar justamente sobre el desarrollo de la agricultura, especialmente en esta rama del arroz. Don Carlos, muchas gracias por recibirnos aquí en sus campos. Bueno, bienvenido, señor Rómulo, ¿verdad? Aquí estamos en el lugar de los hechos, donde estamos pudiendo observar lo que es la producción de arroz en el sistema bajo riego, ¿no? Es un logro que quizás nosotros vamos tratando de mejorar, como decimos que los insumos de esta situación son demasiado elevados, y este es un método que es la siembra directa, como en la siembra al voleo, como se conoce aquí comúnmente nosotros, ¿no? Y conozcamos un poquito de la asociación que usted preside. Bueno, la asociación es nueva, tenemos 4 años de funcionamiento, nos hemos organizado ante diversas necesidades que teníamos, ¿no? como agricultores individualistas, ¿no? Pero como asociación estamos teniendo unos cuantos logros. Uno de los logros que hemos tenido es la concesión en uso de una maquinaria agrícola, ¿no? Que nos ha dado el gobierno regional en una gestión anterior, que también nos ha costado varios sacrificios para llegar hasta lograrlo, ¿no? Y eso lo estamos manejando como asociación, lo estamos implementando, y que nuestra meta es tener más materiales, porque maquinaria agrícola aquí en nuestra zona de Túpac Amaru es escasa, nos falta bastante, ¿no? Son más de 2.000 hectáreas que tenemos, y una maquinaria ahí pues es insuficiente, ¿no? Y ahora, usted como ciudadano de más de 40 años de estar residiendo en esta zona, ¿qué otros logros han hecho? Porque claro, uno es la agricultura, pero hay otros, digamos, requerimientos para que pueda tener el desarrollo de la población. Uno ha sido la apertura de nuestras carreteras, porque anteriormente eran pues caminos de herradura, y para sacar los productos era difícil, ¿no? Tenías que utilizar los caballos, las mulas, y hasta nosotros mismos cargábamos el saco de arroz. Hoy ya utilizamos los motocarros y hoy ya vienen los camiones grandes de gran tonelaje hasta muchas veces hasta nuestro centro de producción, donde vendemos los productos. Y otro más logro más importante es que a través de las organizaciones como el Valle de Chanusi se logró la construcción del puente sobre el río Chanusi. ¿Cuántos años ha durado esa gestión? Ha durado más de 30 años esa gestión. Es increíble, sí. Pero es increíble pero real. Ahora, ¿algún otro apoyo de parte del gobierno regional o el gobierno nacional? Bueno, del gobierno nacional totalmente no tenemos casi nada, pero estamos tocando puertas para conseguir los apoyos. Ahora, del gobierno regional, pues este año que pasó, esta gestión actual, no hemos tenido casi nada. Solamente nos dio con un programa de reactiva de la economía, nos dio unas semillas, pero unas semillas que no nos han dado resultado porque no nos crecieron en algunos, ¿no? Pero decimos que no reactivó nada. Ahora, ustedes como asociación conversábamos que tienen un poco más de 2.000 hectáreas cultivando. Aproximadamente tenemos más con toda la población, pues, toda la población del caserío, todo eso, esa cantidad, ¿no? Que viene a ser pues, una cantidad aproximada que ponemos nomás a 6 toneladas por hectárea, tenemos más de 12.000 toneladas, ¿no? Y lo que estamos pensando es que esta zona de Túpac Amaru es que nos es urgente la implementación de un molino de gran tonelaje, ¿no? Porque nos va a proveer mejorar también nuestras ganancias, porque la estación para ir a nuestros compañeros de la otra estación, que es Apavash, nos cuesta demasiado caro el transporte del producto, ¿no? Porque una saca de arroz llevar allá nos cuesta más de 5 soles. Y para volver y traer más, teniendo acá la facilidad de un molino acá, nos va a abaratar los costos y también las ganancias al nivel de productores. Perfecto.
Bueno, y estamos en el campo justamente de uno de los socios. Si me presenta usted, sí, por favor. Sí, está el socio Iván García, también de la asociación, de nuestra asociación, que estamos en el campo de eso. Iván, qué alegría de verte. Estamos en tu campo, trabajando para innovar. Para decir lo siguiente, ustedes han escuchado lo que dice el presidente de esta asociación, de Túpac Amaru, pero yo quiero añadir algo más. La ganancia de un productor de arroz por hectárea, hemos hecho el análisis con ellos, es de 300 soles por cada campaña. En realidad, están trabajando a pierde. Segundo, en la semana anterior, yo he tenido una reunión con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, en Tarapoto, y él nos ha informado que uno de los mercados importantes para el arroz peruano es el mercado colombiano. En el 2019 se estableció un acuerdo formal entre Perú y Colombia para que el 2020 se vendiera 70.000 toneladas, el 2021 80.000 toneladas y este año 2022 90.000 toneladas. Colombia acaba de ponernos una barrera restrictiva, la que significa que hay 90.000 toneladas de arroz programadas para vender a Colombia este año, están en peligro. Desde luego, Colombia nos vende una muy buena proporción de azúcar. El tema será que no le vamos a comprar azúcar. Es decir, son las tensiones del mercado que muchas veces no lo conoce la ciudadanía, el agricultor. Pero a ello tengo que decir, nosotros tenemos parlamentarios andinos. Justamente una de las labores que debería de trabajarse es los parlamentarios andinos para ayudarnos a encontrar soluciones rápidas, porque termina repercutiendo en la última rueda, que en este caso es el productor del campo. Me gustaría sus comentarios. Chao, Ninesi. Lo que yo puedo apreciar es que, o sea, en cuanto es el compromiso que tiene, en este caso, el gobierno regional, ¿no? Veo que no tienen mucho apoyo de ellos, ¿no? Y, por ejemplo, está la gerencia de agricultura, que también podrían contribuir con ellos. Ahora, sobre el precio de lo que ellos ganan, lo que yo quería saber es 300 es por qué cantidad de producción, o sea, cuántas hectáreas produce para que cada uno... Por hectárea. Sí, una hectárea. O sea, ¿tienen cuánto me dijo? ¿Como 1.000 hectáreas tenía o un poquito más, creo? 2.000 hectáreas. Tienen 2.000 hectáreas, pero es de toda la población. O sea, cada agricultor tiene un promedio de 3, 5 hectáreas. O sea, si lo vemos por 5 hectáreas, por campaña. O sea, eso prácticamente no es ganancia, ¿no? Hay que entender que, por ejemplo, la urea, que el año pasado estaba 75 soles, hoy está 230 soles. Es decir, sí, los abonos han subido. Sí. Shaoni. Sí, la verdad, prácticamente lo que ellos ganan no alcanza para vivir actualmente. Es demasiado trabajo para, ¿cómo se dice? ¿No? Para nada, en realidad, es para reinvertir nada más, no sé realmente cómo sustentarán, es preocupante, ¿no? Y más aún cuando se siente la voz del Señor mientras habla, la preocupación que él tiene de que nadie lo está apoyando, ¿no? Habló acerca de la participación del Estado, del gobierno regional, e incluso un poco satíricamente se sintió cuando él dijo que las semillas que les habían dado, pues, prácticamente fueron como echadas a perder porque no producían en ese campo, ¿no? Es como que yo vaya a la sierra y les dé fruta para que siembren, o sea, realmente creo que hay una preocupante desligación de parte del Estado hacia ellos y de lo que está sucediendo, ¿no? En realidad eso se ha visto siempre, se ha nombrado mucho en diferentes medios de comunicación, el tema de que uno no puede opinar mucho si no está ahí y ver la realidad, ¿no? Porque uno puede imaginar algo, pero estando ahí
viviendo ahí, conviviendo con la gente, uno es como, es lo que sabe, lo que necesita, ¿no? Y a veces lo que necesitan no es lo que yo pienso que necesitan, ¿no? Y eso se ve plasmado en el resultado final, ¿no? Que es que no tienen, en realidad teniendo tanta tierra bendita que podemos utilizar, ¿no? Estás en lo cierto, Shauni. Los gobiernos no conectan con la población, con la comunidad. Es un engaño hablar de reactiva, darle semillas que no sirven, semillas pasadas. Creo que es una burla más allá de una ayuda. Eso no es, esa no es la forma. Y me lo han dicho varios otros dirigentes, ¿eh? O sea, en la reunión que hemos tenido con líderes de organizaciones, en la que estuvo presente el gerente de desarrollo económico de la región Loreto, con quienes vamos a tener una reunión virtual la próxima semana con los alcaldes de las diferentes zonas de la región y de las diferentes dependencias del gobierno regional, han escuchado la preocupación y la molestia. Ha habido dirigentes que han actuado con energía señalando que los han engañado con unas semillas que no les sirvió, ¿no? Pero bueno, esas son las realidades que recogemos caminando con Pymes Perú RTV, con PYME Internacional en el lugar de los hechos. Vamos a la pausa y regresamos para trasladarnos a Selva Alegre, Aguas Calientes, en el Alto Mayo, provincia de Distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, región San Martín. En Reverdece Import tenemos mochilas, fumigadoras y pulverizadoras de largo alcance y de reconocidas marcas, hasta con 2 años de garantía. Bien, continuamos con el programa La Voz de las Regiones, conjuntamente con Nessie Rojas, Shauni Vargas, llegando a ustedes, amigas y amigos. En este caso, desde el Alto Mayo, Shauni desde Tacna y Nessie desde Chancay, Lima, regiones. Es decir, cada uno estamos en regiones distintas, alcanzando información y compartiendo realidades que se viven el día a día. Gracias a la virtualidad que nos permite estar en una misma sala, llegando a ustedes, probablemente están tomándose un cafecito o están siguiendo el programa. En fin, vamos ahora a compartir otra realidad. Vamos a Selva Alegre, Aguas Calientes. ¿Qué pasó la semana anterior? A ver si nos ayuda Oscar, por favor, a poner el primer videito de Aguas Calientes. Encuentro en Aguas Calientes,
en la zona de Selva Alegre, distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, departamento de San Martín. Un lugar que Dios nos ha dado como bendición para el Perú. Este es uno de los lugares turísticos que podemos observar. Primero que la caída de esta catarata, interesante. Y luego todo el entorno indudablemente contribuye con el agua que finalmente va a desembocar en el río Tonchima, pero antes de desembocar en ello, hay obviamente en el lugar que me encuentro las aguas calientes, las aguas termales, como se conoce. Ustedes ven un poco de neblina, el clima está bastante, digamos, interesante porque no hay calor, pero tampoco hace mucho frío. Y llegamos aquí justamente a encontrar las aguas termales, aguas calientes, conocidas por este nombre, a la cual sin duda tenemos información que el gobierno central o el gobierno regional, a través de la autoridad, en este caso el ARA, con la municipalidad distrital, estarían a punto de tomar posesión de esta propiedad que corresponde al señor Elmer Altamirano. Hemos revisado unos documentos en la cual encontramos que él compró a otra persona en el año 1994. ¿No? De tal manera que no conocía que pertenece a una zona franca, a una zona especial, en este caso ambiental, como llamada las Ocres, pero esta ley que se ha dado a posteriori justamente afectaría a más de 3.000 hectáreas en la que incluye esta parte. Y entendemos que han hecho algunas, han sacado algunas normas y están tratando, desde luego, de proteger la riqueza natural, y eso, en eso estamos de acuerdo con las autoridades, no estamos en contra. Lo que estamos diciendo es que el trabajo tiene que ser coordinado, en este caso, con quienes han adquirido la propiedad en aquel entonces y vienen trabajándolo y administrando. Fíjense, estamos en hora todavía, estamos antes de las 8 de la mañana, y he encontrado acá obviamente personal haciendo la limpieza de los pozos. En este caso es de la de 35 grados. Veamos cómo recibe el agua gota a gota y finalmente va a llenarse. Sin duda podemos observar que hoy está vacío, pero más tarde va a estar prácticamente lleno. Pueden, no sé si se nota el humo, el vapor que tiene, de la calentura que tiene esta agua. Sin duda es una, repito, es un regalo divino, es un regalo de Dios para nuestra sociedad, para vivir sanos. Son aguas medicinales, son aguas calientes. Cuando uno va descendiendo va a encontrar aguas sulfurosas, sea de azufre, en otro lado agua de sal. Y cómo no valorar esta riqueza inmensa que Dios nos ha dado, reitero, para cuidarlo y para beneficiarnos de ella, aprovecharlo adecuadamente, cuidando ciertamente el agua ambiental, estamos totalmente de acuerdo, pero respetando también el esfuerzo de aquellas mujeres y hombres, como en este caso de Elmer Altamirano, quien es uno de los migrantes que viene de la región Cajamarca por la década del 90, 80, 90, y termina justamente adquiriendo esta propiedad de 20 hectáreas sin saber qué es lo que había al interior de estas hectáreas. Más tarde, seguramente en su caminar para trabajar, para cultivar la parte agrícola, se encontró que habían aguas calientes. No sabían realmente de las propiedades que tiene estas aguas,
de las posibilidades que esto brindaría para un para el turismo, incluso para el turismo de aventura, porque amanecer aquí, en realidad despertarse muy temprano y caminar, es encontrarse con el canto de las aves, con el canto sin duda incluso de los loros, de los monos, salir a observar ya sea a la orilla del río Conchima, y siempre hay ríos a los costados, sin duda, ¿no? Entonces, esta naturaleza que nos ofrece, que tiene definitivamente toda una estructura ya armada para dar seguridad al visitante, para obviamente ofrecerle confort, como de los alimentos, la seguridad de los vehículos, etc., está en esta zona denominada Aguas Calientes. Bueno, voy a seguir sin duda en dar cuenta, porque estamos trabajando el proyecto Alto Mayo Verde y Sostenible, y este proyecto justamente busca que sea un proyecto integral, integrador, incluyente, legal, competitivo, que no rompan las reglas ciertamente del cuidado ambiental, de la formalidad, pero que tampoco excluya a su gente. O sea, las leyes están para aplicarlas, pero hay que hacerlas acorde a sus realidades. Es decir, hay que conversar, hay que hablar, hay que encontrar soluciones. A los problemas, soluciones. No podemos quedarnos simplemente con leyes, más leyes que muchas veces no se ajustan a la realidad. Aquí tienen los vestuarios, ¿no? Y justamente para esa tarea de ayudar a solucionar y a convertirlo en un paraíso del Alto Mayo al mundo, este norandino amazónico que hoy estamos construyendo desde Compime Internacional y sus aliados, las municipalidades, algunas instancias del gobierno regional, esperamos incorporar a otras organizaciones, permita justamente convertir mejores condiciones para su población. Mujeres y hombres puedan tener trabajo sostenible, cuidando el ambiente y logrando que este proyecto se convierta en un modelo para el mundo, contribuyendo de esta manera a los objetivos del 2030 de las Naciones Unidas, pero más allá de eso, tratando de amortiguar el problema del calentamiento global. Cuidando nuestros árboles, cuidando nuestras aguas, cuidando nuestra naturaleza, creo que estamos contribuyendo definitivamente para la salud del mundo. Salud que hoy por hoy se ve cada vez más afectada, se ve deteriorada. Generalmente los hospitales, las clínicas, las farmacias se han convertido en los principales centros donde concurren las poblaciones, no solo en el Perú. Bien, vamos a pedir, hay otro video corto para ponerlo en contexto, a qué es lo que queremos llegar. A ver si por favor nos ayuda Oscar. Ahí vemos el ingreso de la Policía Nacional a este lugar. Desde luego, están obviamente organizándose, como podemos dar cuenta, ¿no? Ha llegado también Serenazgo, que corresponde a la Policía Nacional, aquí en Aguas Calientes. En fin, vamos a esperar la presencia de los abogados, ¿no? De los responsables, imagino que los propietarios también estarán atentos a la respuesta que tengan que brindar a las autoridades que se hacen presente en este lugar. En nombre de Pymes Perú, estamos justamente registrando el ingreso de las autoridades a este lugar.
ingreso, ¿no?, al lugar de Aguascalientes. Vamos a observar y esperar cuál es la reacción de las autoridades. Hemos hecho la invocación una y otra vez, que se haga conforme a lo expuesto en la ley, ¿no? Hay niños, hay damas que trabajan en esta empresa que pertenece al señor Elmer Altamirano. Están recibiendo las instrucciones del caso de los efectivos de la policía, un contingente de por lo menos unos 20 o 30 policías y efectivos de Serenazgo. Voy a resumir para pedir una opinión. A ver, yo empecé con el video señalando de la importancia que tiene el lugar en esta parte de Selva Alegre, dentro del Alto Mayo. Segundo, he señalado sobre el señor Elmer Altamirano, quien migra de Cajamarca a esta zona amazónica. Sí, puedes ir pasando las fotos, no hay problema. Migra a esta zona y en el año 1994... como agricultor, no sabía qué cosa es registros públicos, paga un dinero, adquiere la propiedad pensando que está comprando un bien. Posteriormente, el gobierno regional decide establecer tres niveles: 182 mil hectáreas de bosque de conservación dentro de todo el Alto Mayo, que es intocable, pero que desgraciadamente está avanzando las invasiones y están deforestando. Otra zona, a nivel de la región, establece 6 ocres que se llaman zonas de amortiguamiento ambiental. Y entre esas zonas de amortiguamiento, una de ellas es esta de Urcuyacu, Amangay, a la cual pertenece. Entonces, con esta práctica, y la tercera es los que tienen título de propiedad que no están ni en el bosque de conservación, tampoco están, digamos, en las llamadas OCRA. ¿Qué ha hecho el gobierno? Ha generado una serie de mecanismos legales a partir de los años 2008, 2009 en adelante. Y ahí estamos observando la primera carta notarial donde notifican al señor Elmer Altamirano y le dicen, ¿sabe qué? Devuelva este espacio, entrégalo a la municipalidad. Entonces, cuando llegan los 30 policías, el contingente Serenazgo, el procurador y los funcionarios de la policía, a la cual yo ya tenía información que estarían llegando, es por eso que estuve ahí desde muy temprano, para presentarme a la policía y presentarme ante las autoridades en mi calidad de presidente de Compime Internacional, como observador y como registro de videos, cada vez que este negocio forma parte, es uno de los socios de Compime Internacional. Entonces, obviamente, me han autorizado filmar, hay varios videos de todo el proceso de la diligencia, pero quiero resumir diciendo que felizmente, así como llegaron, tuvieron que irse, obviamente, luego de la suscripción de un acta, porque no podían tomar posesión por la fuerza cada vez que el señor, la ley no es retroactiva, el señor está de la década del 90, sus hijos han nacido ahí, sus hijos ya son grandes, los hijos ya tienen familia, tienen también hijos, o sea, hay nietos. Entonces, la ley está hecha para cumplirla, pero no para abusar de ella. En consecuencia, creo que como organización, como Compime Internacional, hemos demostrado con la altura, y digo que este miércoles de la semana entrante viene aquí a la zona nuestro director del área legal de Compime Internacional, justamente para tomar medidas legales en defensa no solo de la familia Altamirano y sus 7 hijos,
don Elmer y sus 7 hijos y sus nietos, sino también en defensa de centenares de familias que están en la misma condición, que podrían ser desalojados de acuerdo a las leyes que han dado aquí en San Martín, y el gobierno tomar, o el gobierno regional y los gobiernos locales tomar posiciones de estas propiedades, la cual es totalmente injusto. Lo que tenemos que hacer es adecuar a la realidad. Estoy de acuerdo que hay que cuidar el medio ambiente, que no hay que talar los árboles de manera, incorrecta, que hay que hacer un manejo de bosque, un manejo de agricultura limpia, que hay que cuidar el agua, totalmente de acuerdo. Que hay que sacar las licencias, que hay que sacar los permisos legales, que hay que tributar, que hay que tener trabajadores en planilla, totalmente de acuerdo. Pero no amenazar con el poder de la autoridad, con la presencia de un bloque obviamente importante de la fuerza policial, para decir los vamos a sacar. Felizmente, el oficial de la policía nos supo escuchar y supo mirar los documentos que se presentó y se abstuvo de hacer uso de la fuerza, que según el procurador de ese momento, insistía que se tomara la propiedad por la fuerza de la policía. No se ha dado, y saludo por esa sensatez, en este caso, la fuerza policial con la que han actuado. Dejo por el comentario. Chao, Nessie. Y ha tocado usted un tema muy importante que se ve en la realidad y en la práctica, ¿no? Porque al ser propietario, no se puede invadir una propiedad y desalojar cuando hay documentos de por medio. Porque al señor, si ha comprado, tiene documentos de haber comprado. Ojalá que lo haya inscrito en los registros públicos, porque eso lo ayudaría bastante. Una aclaración, Nessie. No lo han inscrito como la mayoría de los campesinos. Lo que tiene es un contrato legalizado en el juez de paz, y más tarde lo legalizaron en una notaría, pero no lo inscribieron. Ese es el mismo problema de miles de agricultores, que a la que le decimos a las instituciones del Estado, tanto del gobierno central como regional y municipal, adecuemos las normas a su realidad y pongamos las condiciones de cuidar el medio ambiente, pero no lo podemos desalojar. O sea, desde la década del 90 a la fecha, pues son ¿cuántos años? En realidad son 30 años, 40 años, entonces no se puede hacer eso. No tienen título inscrito en registros públicos, pero sí tienen los documentos donde han dado plata, de compra y venta. Han adquirido esa carretera. Exactamente. Es sí, correcto. Sí. Entonces sería un momento propicio para que pueda inscribirlo en los registros públicos, ¿no? Pero de todas maneras, el documento es válido de compra y venta, o sea, ha existido una transacción que se da por validez, ¿no es cierto? Y sería importante, como usted dice, muchas personas obtienen este tipo de propiedades que al final, por falta de conocimiento, no lo formalizan. Y estos son los problemas que pueden existir con personas que quieren aprovecharse de esa situación para ya querer posicionarse que algo que ya está logrado, ¿no? Que ya está dando dividendos, ¿no? Entonces, ese es sin importarle, yo agarro esto, dicto de que esto yo tengo que apropiar y punto, ¿no? Entonces, para eso es importante la ayuda que se le va a dar a estas personas. Yo creo, señor Rómulo, que es un punto muy importante y que no solamente es, bueno, así como se ve allá en Moyobamba, es verdad, correcto, en la selva del Perú, pues también se ve bastante en la sierra e incluso acá en la costa, ¿no? Hay una parte acá en las alturas de Tacna donde la gente se ha dedicado a la agricultura por años, y lo que hacían era se juntaban, o sea, ni siquiera hay papeles y documentación, porque incluso ahora parte de esos terrenos se están lotizando ya por este boom de las compra y venta de terrenos y las casas de campo y casas de playa y demás, ¿no? Y muchas de estos se están lotizando y se están vendiendo, y tú lo vas a comprar, y porque yo misma he tenido ese caso, ¿no?, de averiguar, y me dicen, no, lo que pasa es que no hay todavía título de propiedad. ¿Pero por qué? Porque el dueño original, que es el tatarabuelo, en ese tiempo, acá, por ejemplo,
si hablamos de Tacna, no les estoy hablando de Micuya, por esas partes, o si no les estoy hablando de lugares muy alejados, de, bueno, ni tan alejados de la ciudad, pero sí bien alejados de la ciudad, y simplemente decían ya, de la mitad del cerro para allá es de la familia Poma, ejemplo, ¿no? Y de la mitad del cerro para allá es de la familia Velarde. Y ellos ya sabían, lo dividían con palitos y así estuvo años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, nadie lo iba a legalizar. Todos ya conocían que era así y ya saben que eso pertenece a cuál y no se peleaban y se respetaba eso. Pero ahora que se está viniendo con este tema de la inmobiliaria y de la población y toda la venta, entonces ahí es donde surgen los problemas, ¿no? Entonces te lo venden, pero con un como dijo Nessie, ¿no? Un contrato de compra y venta, que después con el tiempo ya se arma la asociación y recién te van a dar el título, ¿no? Y esto lo están aprovechando muchas municipalidades en realidad a nivel del Perú, porque como en este caso, ¿no? Como dijo Nessie, ya es un negocio que está rindiendo frutos, ha habido una inversión, ha habido muchas familias que dependen de eso y dicen, bueno, como ahora, como legalmente pertenece a la municipalidad, a la provincia de, ¿no? Nos lo tenemos que tomar, ¿no? Entonces, esto yo creo que no solamente debe estar pasando ahí, sino en muchos lugares de nuestro territorio peruano, ¿no? Habría que lamentablemente, gracias a Dios, ¿no? Bueno, no lamentablemente, sino para el bien de ellos, pues pudo usted estar ahí presente y poder coordinar esa ayuda que ellos necesitaban, ¿no? Porque muchas veces no manejan ellos tampoco las leyes y no hay nadie que los apoye y pueden tejer y deshacer, ¿no? Por así decirlo, sería bueno que las personas que nos estén viendo, si manejan el tema inmobiliario muy bien, las leyes, las normativas acerca de los de las limitaciones geográficas y ver cómo se puede ayudar a estas familias que no son una, yo sé que hay muchas que por años y derechos de tierra, como se dice, ¿no? Desde sus tatarabuelos ya les pertenece, puedan legalizar este tema y puedan hacer respetar ya prácticamente un territorio que les pertenece por más de 50, muchos 60 años, 70 años, ¿no? Sería bueno que utilizando este medio se puedan comunicar con las personas encargadas de este programa, en este caso del señor Rómulo Fernández, para que puedan gestionar una ayuda para ellos también. Es correcto. Ciertamente, el haber mostrado el video y la intervención a nombre de Compim Internacional es que le decimos a todas las mujeres y hombres de todo nuestro país que nuestro equipo de abogados que dirige el doctor José Manuel González está prácticamente notificado y esta semana se traslada, reitero, el día miércoles de esta semana entrante, viene al Alto Mayo a ver justamente estos temas el doctor José Manuel González, director del área legal de Compim Internacional. Y debo a su vez señalar que a partir de la tercera semana de este mes, los días lunes de 8 a 9, estará al aire el programa Defensoría Mines. Excelente. A cargo de dos abogados, ellos abogado tributarista, el otro abogado especialista en temas de arbitraje, temas de saneamiento, de propiedades justamente, para seguir orientándoles lunes a lunes y poner a su disposición nuestra Defensoría Mines los 7 días de la semana, porque creo que es hora donde ustedes puedan saber que hay profesionales comprometidos y que hay una institución como Compim Internacional que está trabajando en todas las regiones del país con especialistas para ayudarlos a salir de este entrampamiento que muchas veces les ha terminado en juicios muy costosos, a veces abandonándolos, a veces atropellados por la corrupción. En este caso, nosotros estamos justamente trabajando para salir de ese tipo de entrampamientos. Bueno, muchísimas gracias. No sé si palabras finales, Nessie, Shauni, para ir cerrando el programa. Nos hemos pasado unos minutitos. No hemos visto todos los videos completos por el tiempo. No alcanzó el tiempo. Sí, yo lo que quería comentar es que quería comentar, señor Rómulo, que en las municipalidades existe también el archivo
¿no? Donde está el acervo documentario en el cual se dice claramente quiénes son propietarios. Por ese lado también, porque también debe existir los notarios. En su momento, todos ellos en conjunto pueden avalar que este señor es propietario del bien que hoy posee, ¿no? Eso es importantísimo también hacer conocer a las personas. De parte mía, solamente comunicar, agradecer el espacio que nos dan todos los días las personas que nos están sintonizando, decirles de parte del programa de La Voz de las Regiones, como retomando las palabras del señor Rómulo Fernández, está por abrirse un nuevo programa todos los lunes en el cual podrán dar voz también, igual que nosotros, a todas las personas que necesitan y puedan recurrir a los servicios. COPIME Internacional tiene, recalco mucho lo que comentó el señor Rómulo, tiene alta calidad de profesionales que pertenecen, todos los conductores son personas que ad honorem están aquí brindando sus servicios, pero también son profesionales en distintas áreas en las cuales, si ustedes quieren algún tipo de asesoramiento, pueden solicitarlo también a los números que siempre salen en los cortes comerciales. Estamos por renovarnos y vamos a estar aquí siempre, como bien dice el nombre del programa, no siendo la voz de las regiones, una voz que no se debe de apagar nunca. Muchas gracias de parte mía y buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Bien. No sé si tenemos publicidad, Oscar, el programa, los programas siguientes. En todo caso, pues agradecer a cada una de ustedes, damas y caballeros, por acompañarnos a La Voz de las Regiones. Como bien ha dicho Shauni, la voz que no se apaga, al contrario. La voz que se difunde, porque llegamos de región en región, de pueblo en pueblo, de realidad en realidad, a sus hogares para que conozcan y eso sirva. Incluso a veces de motivación, de inspiración y algunas veces también de conexión para lograr una real reactivación económica y una real tranquilidad en nuestras familias y en nuestras comunidades. Bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches desde el Alto Mayo, región San Martín, para todas ustedes, damas y caballeros. Bendiciones. Hasta el lunes. Listo, ya está finalizado. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias, señor Rómulo. Hasta luego a todos. Muy buenas noches, Shauni. Nos vemos. Gracias, Nesita. Un placer.